Señoras, señores, chicos y chicas, a las muy buenas. Pase nivel. Es un auténtico placer poder compartir una semana más con ustedes, vosotros, este tiempo de televisión en donde lo que pretendemos de alguna manera es... yo repito a menudo a mis hijas que la vida consiste en hacernos la vida agradables unos a otros. Bueno, pues con esas dosis y removiendo un poco el pensamiento, haciendo gimnasia mental, nos presentamos los chicos y chicas de la visita, con la intención de eso, de pasar un rato agradable removiendo el pensamiento. Don Guillermo, ¿qué mira usted tanto detrás de la cámara? A ver si te saco guapo. ¿El anillo para cuándo? ¿Qué anillo? ¡El anillo! ¡El anillo! ¡La careta! Ah, ¿qué tiene que ver el anillo con la Joder, pues la canción de Jennifer JL... ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Yo no tengo anillos. ¿Cuándo, Willy, la careta? ¿Cuándo? Cuando acabe... Bueno, hasta que don Guillermo nos haga una buena... que nos manden fotos. Que nos manden fotos. La música ya la tienes, me has dicho, sí. ¿No? Vale. Pues hasta que don Guillermo Arteaga Goitia nos haga una nueva careta, comienza la visita. Pasen y vean, esto es... Bueno, pues la música, por cierto, está basada en Santana, en Europa de Santana, pero es una versión en saxofón. Como sabéis, mi padre, que fue saxofonista y trabajó en San Francisco durante un tiempo, cuando los cabarets, digamos de alguna manera, copaban todo el ambiente bilbaíno. Por cierto, hay un bar, a ver si me acuerdo cómo se llama... Almodóvar, el bar Almodóvar. Estuve el otro día, por cierto, muy recomendable, ¿eh? Además, ahora con estas subidas y bajadas del confinamiento, que la hostelería abre, cierra, sin ningún criterio así oficialmente muy curioso. Bueno, pues en el programa de hoy hablaremos de teatro, hablaremos de cine, tendremos música, hablaremos de algún tipo de exposición. Os contaremos un poema y como ya hemos conseguido que venga ya, el otro día hicimos un señalamiento y ha venido. Y tenemos aquí el libro porque probablemente a nuestra invitada le hagamos leer algún poema. Como es radiante y asquerosamente joven, no le harán falta las gafas como a mí para decir, no, es que no puedo porque no tengo gafas, ¿no? Bueno, pues si os parecen los ingredientes suficientes, poesía, literatura, cine, teatro... y estética. Uy, iba a hacer que me caigo así. ¿Sí? ¿Saben ustedes, por cierto, qué es la maniobra Heimlich? No sé si lo pronuncio bien. Acordar, Guggenheim, Heimlich. Os la cuento. La maniobra de Heimlich, vomitando los 80. Me ha gustado la maniobra Heimlich, vomitando los 80. Me ha divertido y lo he pasado bien, pero soy consciente que habrá generaciones que no puedan disfrutar tanto con esta función. O bien porque están por encima o por debajo de una generación EGB, que acumula nostalgias, añoranzas y melancolías. Un texto atinado, con una interpretación radiante, creíble y verosímil. Una interpretación que no parece interpretación, sino el desarrollo real de una estampa cotidiana. Para ello, Ramón Ibarra, Enriqueta Vega, Javier Barandiarán, Ana Gómez y Ainhoa Arteche tiran de oficio con naturalidad que requiere cada escena. La ubicación de entornos próximos a la cualidad en la que nos encontramos ayuda mucho a visionar las alusiones de este grupo de actores que se reúnen tras el paso de los años en el local de ensayo. De reminiscencias, de aspiraciones, de propósitos y evocaciones, se va llenando un escenario que va dando sentido a una escenografía desamparada y necesitada. Esta demostración de cómo con ingenio se pueden salvar y enriquecer desamparos necesitados. Antes existían compañías de teatro, ahora son productoras las que desarrollan proyectos escénicos. Antes había furgonetas que cargar y descargar,
ahora son montajes subvencionables que pueden ponerse en escena. Con mucha crítica y autocrítica van desfilando vanidades y egos escénicos, van expulsando, vomitando todo lo que tenían dentro y les atragantaba de un pasado que no volverá, al que algunos no quieren abandonar. La cultura hace tiempo que se confinó, mucho antes que apareciera el coronavirus. La música, el arte y determinadas ideas han sido recluidas, acotadas. Resulta difícil ser original y crítico. Como no te guste lo que digas, te censuran. Y en este marco, Paco Revueltas, quien dirige la obra de un exquisito texto de Ángel Mirau, tendrá difícil poner en escena un montaje sobre los 5 tours de Indurain o la divertidísima ópera performática con Antonio Ortuzar, Rita Barberá, Gochone Sagarduy, El Rey, La Chica del Tiempo, Fernando Barrena, Ada Colau y una orquesta con Melendi y una pantalla de 800 metros cuadrados en el matadero, si no es con dinero público. Mientras eso llega, recurren al doctor Henry Hemlich, quien desarrolló en 1974 la maniobra Hemlich, basada en compresiones abdominales para desobstruir el conducto respiratorio, bloqueado por un trozo de alimento o cualquier otro tipo de objeto. Es una técnica efectiva para salvar vidas en caso de asfixia por atragantamiento. Pues eso, vayan a verla. Para siempre es demasiado tiempo, sé que desea largarse al infierno. Bueno, esa era la maniobra. Hablaremos luego de esta función con David y con nuestra invitada de hoy, que por cierto es Anne Picaza. ¿Eh? Está haciendo gestos. Ah, no está. No, bueno. No la he visto. Ay, dice que no la ha visto. Bueno, no pasa nada, por eso le contamos. Hay una peli que me gustó mucho, que se titula El año en que dejamos de jugar. Esta es Ana, de Alemania. Es una refugiada. Ahora la tendremos en clase. El año que dejamos de jugar. Sí, bienvenida. Cuando muestro a ese niño que todos tenemos dentro y que quiere jugar, mis hijas me recriminan y me dicen que madure. Y por mucho que me insistan, no pienso hacer. Creo que nunca debemos de perder esa criatura que tenemos dentro y que quiere jugar. En la película alemana de la que hoy os hablo, El año que dejamos de jugar, es la adaptación cinematográfica del bestseller de Judith Kerr, Cuando Hitler robó el conejo rosa. La llegada de Hitler al poder cambia radicalmente la vida de nuestra protagonista, de Ana y de su familia. Ella tiene 9 años cuando todo comienza, demasiado ocupada con sus cosas para prestar atención a lo que supone ser un refugiado y tener que huir. En su vida, el horror nazi deberá así abandonar su país y dejar muchas cosas queridas atrás, como su conejo rosa de peluche. Con él también se quedará su infancia. Es un melodrama largo, de casi 2 horas, pero de manera hábil nos va contando cómo superar las adversidades, las comodidades a las que fácilmente nos acostumbramos. El personaje, como digo, de Ana, protagonista, está muy bien trabajado. La ambientación, la fotografía y los espacios cerrados son el marco adecuado para narrar una historia donde el guión e interpretación tienen más peso que el eje de la realización, o sea, cómo lo cuentan las cámaras, ¿no? Está subrayada constantemente por una música dramática y conmovedora que crea una atmósfera envolvente y empática. Es fácil de entrar en la película, identificarse y compartir sus sentimientos. La lectura que saqué al margen de los nazis y judíos es que nunca debemos de abandonar el niño que tenemos dentro. No debemos perder la mirada limpia y jugar con la vida. La vida es para vivirla, no sobrevivirla. Y más ahora, el año que dejamos de jugar. Algunas veces tengo tanto miedo, papá. ¿Sí? ¿De qué? Pues de esa insignia. El cine es un lugar seguro. El teatro es un lugar seguro. Si cumplimos las medidas de seguridad, manteniendo la distancia, utilizando mascarilla y haciendo una buena higiene de manos, yo creo que podemos compartir muchas de las cosas que a día de hoy un poco nos acogotan. Y me gustaría compartir ahora aquí, en vivo y en directo, la música de un chico de Colindres, se llama Álvaro, artísticamente Cacho, y nos canta... Vamos a tocar un tema ahora que se llama Rompehielos, con el que tenemos la suerte de tener la colaboración con Cuchi Romero, y espero que os guste a todos. Esto se llama Rompehielos. Ya es muy tarde, así que vuelve pronto a casa, cobarde, que las estrellas ya no están para nadie. Si te retrasas lo vas a lamentar. Tienes frío
Y de tu boca solo salen aullidos. No tienes prisa porque no estás herido. Coges un taxi para no variar. Solo contienen tristezas y penas, entusiasmadas en noches de verbena, afortunadas en lo de destacar. Rompehielos te llaman cuando no conocen tus dedos, que están sedientos de algún licor nuevo y que hacen trampas para no fracasar. No importan los malos recuerdos ni palos al aire, que los colegas estén en otra parte, solo te importa tu vieja juventud. Seguirán existiendo en tu mente los besos radiantes, comprometidos con nocturnos amantes que nunca podrán llegar a ver su luz. Te importa tu vieja juventud. Seguirán existiendo en tu mente los besos radiantes, comprometidos con nocturnos amantes que nunca podrán llegar a ver su luz. Sigo viendo el telediario con los ojos cerrados, pero no importa si tú estás a mi lado. Cambiar el mundo puede estar muy bien. Ya no importan los malos recuerdos ni palos al aire, que los colegas estén en otra parte, solo te importa tu vieja juventud. Seguirán existiendo en tu mente los besos radiantes, comprometidos con nocturnos amantes que nunca podrán llegar a ver su luz. Aquí la están viendo. Me decía, mientras estamos compartiendo con ustedes, vosotros, estas imágenes, mira, cuando uno se pone así, es una postura defensiva. No, yo creo que es un poco como de miedo, ¿de qué vamos a hablar? Ane Picaza, ¿y de segundo cuál es? Ereño. Ereño. ¿De dónde eres, Ane? De Bilbao. ¿De qué parte de Bilbao? De Bilbao, de Indautxu. De Indautxu. Me ha gustado tanto cómo te defines que quiero que me leas este texto. A ver. Ah, uf. Pues ya tiene unos años. Creo que esto va mutando. Siempre pensé que quería ser más de una persona y vivir más de una vida. Quizá por eso decidí hacer todo aquello que me gusta. Estudié Bellas Artes y Teatro y con el tiempo ese deseo ha conseguido convivir en un extraño equilibrio. Hoy continúo mi formación y compagino dos mundos que a veces están muy cerca, otras se miran de lejos y otras van amarrados de la mano. Esta es la ventana desde la que asomaros a mi trabajo. Soñemos. ¿Sueñas mucho? Sí. ¿Cuál ha sido tu último sueño? ¿Pero dices real o...? Ahora estoy teniendo sueños un poco raros, entonces no, sin más, son como sueños extraños, pero es verdad que estoy soñando mucho y luego sueño mucho despierta, ¿no? O sea, siempre como que arranco con una idea y pienso dónde irá, ¿no? O dónde podría ir. Tengo, quizá es una forma como más... que de soñar, de proyectar, ¿no? De pensar como futuros posibles, pero creo que eso es algo como inherente a nuestro trabajo de creación, ¿no? El pensar cada semilla como en qué podría convertirse. Oye, lo poético de ese texto que has leído, a mí me ha gustado mucho, pero
rebajando un poco, y entiéndeme la manera que digo rebajar, y no, sí, no quiero insultar a la audiencia tan tremendamente inteligente que tenemos, es ¿qué hace? ¿Quién es Anne Picaza? ¿Quién es Anne Picaza? Pues una chica de 36 años que empezó a estudiar arquitectura porque sacaba muy buenas notas y era como lo que tocaba, y me di cuenta que de repente estaba como un poco alienada, ¿no?, en ese cómo hacerlo, y me resultaba complicado, y de repente decidí que cómo quería mirar el mundo, ¿no? Siempre había bailado, me gustaba el teatro, pero todo como desde lejos, con vergüenza, con respeto, ¿no? Igual. Y decidí que la vida, al final, la profesión que eliges muchas veces es cómo miras al mundo, ¿no? Luego no quiere decir que hay mucha gente que tiene otros trabajos y tiene unas inquietudes diferentes, pero me parecía que quería invertir mi tiempo en eso, ¿no? En mirar desde el arte y el entender el mundo desde el arte. Entonces, lo que yo hago es, hago teatro, hago ilustración, he trabajado en la parte de delante y en la parte de atrás, ¿no? Muchos años en producción, en una compañía de teatro que se llama Tarté, donde están Pacho, Joaquín y Miquel. Y bueno, al final esa ha sido mi elección, ¿no? Como ilustradora, como actriz. Oye, te pregunté antes, precisamente por el texto, si soñabas mucho, y hay una frase, no recuerdo muy bien cómo es, pero ten cuidado con lo que sueñas, que a veces se cumplen. Es verdad, ¿eh? A mí me da miedo que te ha pasado mucho, sí, eso, ¿no? Sí, pasa un poco, que bueno, te acercas a un mundo que te gusta y bueno, pues al final también es una carrera, al final es una carrera de fondo, ¿no? Y si aguantas y vas encontrando tu camino y realmente donde se habla tu lenguaje, cómo puedes, ¿no?, cómo acceder a esos espacios, al final se va cumpliendo, porque si tienes tesón y tienes ganas, ¿no? Luego otra cosa ya es tener el don, ¿no?, que yo solo elevo a otro lugar, pero al final ser artista, ¿no?, yo creo que aquí muchas veces la palabra es como que nos asusta mucho, cuando en otras partes eres artista igual que alguien es panadero o igual que alguien es ingeniero, o sea, es un oficio, ¿no? Y claro que puedes trabajar de eso. Entonces ten cuidado con lo que sueñas, sí que es un poco, ¿no?, que al final se cumple, pero no se cumple con todo eso que quizá imaginabas al principio, ¿no? Y llega pues el también un poco el desequilibrio, la precariedad, el que no es un trabajo que esté valorado, están valorados ciertos estratos, ¿no?, de ese oficio, pero todos los que somos de base, pues entra la complicación, ¿no? Entonces ahí es cuando de repente dices, joder, tanto empeño, pues lo he conseguido, pero lo he conseguido con todos los ingredientes que eso conlleva, ¿no?, con toda la pelea y con todo el esfuerzo y la duda, claro. Yo tengo dos hijas, Greta y Claudia, que están en plena adolescencia, y les insisto muchísimo, muchísimo, en que elijan algo que les guste, por encima de estas profesiones, que probablemente igual, sospecho, intuyo, que muchas de las profesiones en las que trabajen, a día de hoy no existen todavía. O sea, seguramente. Será fácil que trabajen en algo que todavía no existe, pero sí que intento inculcarles que desarrollen, digamos, su actividad en algo en las que lo disfruten, independientemente de algo tan valorado como está ahora, o sobrevalorado como es el dinero, ¿no? Como sí. Parece que se busca un trabajo en el que económicamente esté bien remunerado. Bueno, mi ama siempre me ha dicho, el dinero es suficiente para no pensar en dinero, y lo que te vas dando cuenta con el tiempo es que eso es bastante dinero, ¿no? Que se te pueda romper la muela y el frigorífico el mismo mes, pues eso es un dinero considerable, ¿no? La precariedad yo creo que no es buena para nadie, y desde luego que siempre sí creo que eso, ¿no?, el buscar trabajos que nos motiven, porque luego las posibilidades de, o sea, hoy en día es lo que decías tú, ¿no?, hay muchas profesiones que están por inventar, o quizás no la profesión en sí, sino la aplicación de esa profesión, ¿no? ¿Hasta dónde llega el teatro solo en el teatro en las escuelas, el teatro en los hospitales, el teatro en, ¿no?, la informática, lo hemos visto, ¿no? Hace 10 años que era la informática, hoy en día que es la informática, llevado a puntos súper creativos, llevado a salud, llevado a agricultura, a todo, ¿no? O sea, en realidad
Creo que no es tanto como la carrera que decidimos hacer, sino las conexiones imposibles que son capaces de hacer nuestros cerebros, ¿no? Oye, ¿para qué sirve una actriz? ¿Para qué sirve una actriz? Para muchísimas cosas. Primero, una actriz sirve para cualquier cosa. Para un roto y para un descosido, ¿no? Una actriz, depende de qué tipo de actriz estemos hablando, pero supongo que yo, como entiendo el trabajo de actriz, es alguien que sirve para trabajar en un proyecto conjunto, para ser parte de un engranaje muy grande en el que se va desgranando aquello que se quiere transmitir al público, ¿no? En un trabajo previo de lectura, en un trabajo de creación de personaje y finalmente en un llegar a ese público para compartir esa experiencia. ¿Para qué sirve una ilustradora? Una ilustradora sirve no para ilustrar los textos, ¿no? Que yo creo que es la concepción antigua de del ilustrador, que también tiene esa función, sino para generar, o sea, para realizar una nueva lectura sobre ese texto y para dar una nueva aportación, ¿no? Igual que el actor, al final yo siempre confío mucho en, no me gusta nada este rollo de jerárquico, ¿no? De yo decido, tú haces. Confío mucho en el trabajo en equipo. Más circular. Sí, en que cada uno, desde su punto de creación, aporta algo que es más grande que esa misma persona, ¿no? Entonces, confío en el actor, actriz, creadora, confío en el ilustrador, que es capaz de tener un diálogo activo con quien lo ha escrito, si estuviese vivo, si está, ¿no? Y si no, lo tendrá con el editor, sobre qué ideas plantea y cuál es la segunda línea de lectura, ¿no? Somos como, yo creo que al final somos co-creadores siempre en esas piezas que se plasman. Oye, me encantó el diálogo que hiciste en Madre Coraje, ese texto fue magnífico. Fue muy complicado, fue de los más complicados que he tenido. Qué manera de que la dicción en la que... la mejor proyección de todo el elenco. De lo último que has hecho, ¿dónde podemos verte? Además de la hija muda de Madre Coraje. El Liceum sigue dando sus coletazos. Ahora nos acaba de salir una función de Amor Breve, que fue un corto, o sea, un teatro breve que hice con Aitor Fernandino y dirigido por Getari Echegaray. Y nada, más adelante vendrán otros proyectos que están ahí cociéndose de la dramática errante, pero de momento eso es lo que... ¿Cómo conociste a David Barbero? ¿Cómo conocí a David Barbero? A David Barbero... Pero ahora me dices David Barbero, Pérez. Y te digo Rojo al Agua. Pero no sé por qué te digo esto, porque yo creo que antes ya habíamos coincidido. No sé, es como si siempre hubiese estado en la... desde que yo volví a aterrizar en Bilbao, como si siempre hubiese estado en nuestro como mundo parte, teatral. Como parte, ¿no?, del decorado de ahí de... No, pues dentro de nuestro mundo del teatro existe mucha gente que hace muchas cosas diferentes y él siempre ha estado ahí. Pues mientras damos paso a David Barbero, déjame que te cuente y te cante un poema. A que no te atreves, a que no te atreves a ser un amor secreto de mi corazón en tinieblas, a que no te atreves a ser un veneno que fascine, un pálido delirio de amor en una vida inclemente, a que no te atreves a ser el brillo de esperanza en las noches sordas donde se aturden los sueños, a que no te atreves a ser la lluvia que esta tarde no vi y empaparme de frenesí. A que no te atreves con breves y leves gestos mirar del revés y así te subleves y te atrevas conmigo. Lía entre tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé como por la boca muere y mata el pez. A que no te atreves, era el poema. Yo os
propongo que os atreváis a una historia que hizo un tal José Manuel Ballester, que es un tipo... Hola, David. Hola, ¿qué tal? Hola. Le había preguntado a ella, pero antes de que me respondas y que nos empecemos un poco a meter mano, voy a proponeros que veamos una cosa de José Manuel Ballester, que es un tipo que tuvo la idea, como otros muchos, de cuando en pleno confinamiento... Él es un artista plástico, se dedica a pintar fundamentalmente, pero está... especializó sobre todo en el tema del vacío. Entonces se dedicó a hacer un montón de fotografías en Bilbao, el Bilbao desértico, y esto es lo que podemos ver de Ballesteros en el Guggenheim Bilbao. Pupi nos recibe con mascarilla, la torre vigila nuestros pasos y nos adentramos al Guggenheim Bilbao para percibir cómo José Ángel Ballester recibe el vacío. Una constante en su obra, el vacío. En estas fotografías, en estas imágenes, Ballester retrató una soledad, un desierto despejado, deshabitado y vacío. Imágenes inquietantes y silenciosas, fruto del disparo que durante el confinamiento este artista realizó. Imágenes que nos invitan a una constante en la obra de Ballester, el vacío. Y frente a esas imágenes, el Guernica, despejado, vacante, solo. Hay una sutil diferencia entre llenar un vacío y ocupar un espacio. Ballester en el Guggenheim Bilbao. Soledad, refugio para el día a día, soñando jugar con los demás, borrando la esencia que me dio la vida para convertirme en uno más. Cada gesto aumentará mis dudas, buscando el camino de agradar el silencio. Bueno. El vacío. ¿Cómo conociste a Anne Picaza, don David Barbero? El último recuerdo, o sea, el más antiguo que yo tengo de Anne es con Cavia. Cavia, perdona, no es. Ahora me acuerdo de. ¿Cavia no fue una excisión de Becherdi? Sí. Bueno, una excisión, una continuación, un derivado. Ahora hay ese local ahí al fondo arriba, a la izquierda. Sí. Sí, el chico este como Marco que trabajaba con los camiones también. No me acuerdo del nombre. Sí, en Recalde, arriba, en la Rasquitu. Sí. Se podía definir como un laboratorio, ¿no? Sí, eso es. Fundamentalmente. Cabía, sí. O sea, se formó el laboratorio de investigación teatral. Y en realidad era parte de la gente que trabajaba en Gaitzerdi que necesitaba, ¿no?, buscar un espacio en el que... Sí, una manera diferente de trabajar, también sí. De investigar, bueno, de aprendizaje también, sí. De experimentación, ¿no? Eso es. Entonces, yo son los primeros recuerdos que tengo de ti, o sea, verte por allí, que estabas ya trabajando, después ya participabas en las obras, también fui a ver las obras y así, y después, bueno, la derivación hasta ahora. Y de ahí, lo último tuyo, ¿qué ha sido? Taupada. Eso es, sí, ¿no? En ilustración, sí. Sí, sí. Sí. Qué bien dibujó esa chica. Cómo me gusta todo lo que hace. Fantástico. Bueno, por cierto, tiene la página web donde pueden comprar cositas, ¿no? Sí. Tienes una parte que es una tienda en la que pueden comprar, sé si la ilustración se me queda. Pertenece a la Asociación de Ilustradores de... Eso es, a Euskal Irudigilla. Ahí en Santa María. Sí. Ahí estáis. Dani Maiz. No está en Santa María. Ahora está subiendo por la salida de Achuri. Antes estabais en Santa María. Eso es. Pero es que además tienes un estilo muy propio, ¿no? Desde el principio, además, ¿no? Una manera de... la línea, ¿no? No, sí, o igual tú lo has vivido de a mí cierta me manera. Hace, sí, sus quizá. Dibujos me hacen soñar. Sí. Me parecen tan leves, tan delicados como las plumas. Me parece una transformación casi como el humo ese que sí, nos contó el otro día José Fernández de la Sota. Sí, de alguna manera. Bueno, una labor creadora, y ahí me gustaría. ¿Una labor creadora o dos labores creadoras? El teatro y digamos... La ilustración. Sí. Van paralelas, se tocan. Bueno, en Alicia después de Alicia se tocaron mucho, sí. ¿No? Sí, sí, y ahí sí que fue una confluencia. Sí. Sí, yo creo que siempre van... no, ahora mismo no podría separar una de otra porque todo el rato han ido jugando, han ido haciendo un baile, ¿no? Entonces, a veces he estado centrada... más en el teatro y a veces más centrada en la ilustración, pero constantemente yo creo que han tenido un diálogo en muchos momentos, ¿no? También ¿Pero tu corazón está partido o no?
O confluyen, ¿no? No, yo soy una única persona, creo que todos somos, ¿no? Todos hacemos muchas cosas. Lo que pasa es que parece que cuando esa labor es pública, ¿no? Como que tuviésemos que elegir. Y no, de hecho, no, yo me siento muy completa. Sí, sí. Pero bueno, había sacado pautada porque me ha parecido que lo has vivido también bastante apasionada, en definitiva, por situar. Ha sido, digamos, el emblema gráfico de la anormal, entre comillas, Azoka. De Durango, sí. Uh-huh. Es que fue un encargo muy bonito, ¿no? Veníamos también del confinamiento, ya habíamos empezado a salir y de repente llega este encargo que es como, bueno, quizá porque la Azoka de Durango también representa muchas otras cosas, ¿no? La cultura vasca es un punto de potencia, ¿verdad? Sí, es un lugar de encuentro, es un lugar donde empiezan muchos proyectos, donde se presentan muchos proyectos, hay mucho esfuerzo de mucha gente puesto ahí, ¿no? Entonces de repente era como un proyecto que tenía muchas ganas de hacer y luego ha tenido una acogida súper buena. Es una pena que, ¿no? Pues de repente aparecer allí y dices, ¿no? Te imaginas toda la de gente que podría haber y aún así ves el esfuerzo de que se haya podido hacer, ¿no? ¿Sabes qué es la música 342? Me has dejado planchada. ¿Y tú, David, la 316? Pues la misma, me apunto a la misma plancha. La misma, vale. Dime un número, Anne. 243. No sé si tendrá 243. Tiene. Lo que pasa es que no va a ser. Pero busca, haz una trampa y busca un poema. Claro. Ya empezamos con las 241. Que no, no es trampa. 243. ¿Qué me ha tocado? Es una ilustración. es la T. Bueno, al azar, así está. A ver, este, por ejemplo. Ah. Me gusta este. El perseguido. Dentro del libro de José Fernández de la Sota, Enciclopedia del Fracaso, el último libro que acaba de publicar, habíamos dicho el número, pero quiero que me leas este poema. ¿Lea? Pero quiero que me lo... Sí, así, si quieres luego lo leo yo. Yo que no, vale. Dale un vistazo. Quiero que me lo leas como si lo estarías contando una caracola. Madre mía. Pensaba que con acento, como quiero que me lo leas. No, como quieras, pero te digo, léeme esto y como si estuviera leyendo una caracola. A ver cómo te sale. Bueno, pero mientras... damos tiempo a que lo estudie. Un poquito. No, pero que mientras tanto, tú has hablado antes de su papel... En Mar de Coraje. Yo es una de las cosas... que he visto de Anne a la que doy más mérito. Es que trabajar, mira, el otro día hablando con Roberto Álamo, el actor Roberto Álamo, con el que tengo la suerte a raíz de que pasó un sitio por el programa, igual han pasado ya 2 o 3 años, en la última serie que ha hecho, de las últimas, que es Antidisturbios, me hablaba lo difícil que es trabajar desde la contención. Sí. O sea, la labor actoral desde la contención... Vi esa serie y cuando vi esa serie pensé, ¿por qué le han dado este papel tan contenido? Sí, sí. Cuando lo hubiera, cuando él se remanga Sí, es muy, muy difícil esa historia. No, pero estamos hablando para darte. No, iba a entrar yo con lo de Catalina. Ahora entras. Claro, porque es Anne verdad que este... Picaza, recitando a una caracola El perseguido de José Fernández de la Sota. El perseguido. No hay dos olas iguales, ni dos amaneceres, ni dos sombras idénticas, ni el vuelo de dos aves que atraviesan simétricas el cielo. Yo intenté parecerme a mi reflejo y fracasé. No acabé nunca de reconocerme. No sé quién fui y el otro nunca supe quién era, qué quería de mí, por qué callaba y seguía mis pasos, por qué me perseguía. Bueno, la dualidad está bien, ¿no? Voy a abusar de ti. Fíjate. ¡Ah! Toma este bolígrafo. ¿Qué dibujarías aquí con este poema? Eres chica, tienes la capacidad de hacer dos cosas a la vez. Y si quieres, mientras hablamos de la contención. Esto aquí me has matado, ¿eh? Si no se te ocurre nada, no pasa nada. No soy yo nada. Pero es un poco de provocación. No, de lo que iba a decir es que cuando María me dijo Anne, Catalina, y fue como, vale,
¿no? Y de repente se pusieron en marcha como un montón de dudas sobre cómo se comunicaba Catalina, ¿no? ¿Por qué no sabía lenguaje de signos? Estamos hablando de un personaje dentro de Madre Coraje, hace la hija de Ana, ¿cómo se llama? Ana French, nombre. Ana Firling. Firling, ¿no nombre? Que es la hija muda. Sí. Perdón por sí, la aclaración. Sí, sí. Y bueno, luego sobre si era muda, era sorda, ¿no? Toda la terminología que hay alrededor de eso. Pero sí que es verdad que en la parte de ensayos es muy complicado, cuando no tienes texto, encontrar un hueco, y entonces tienes que hacer una especie de danza con el resto de actores para encontrar ese hueco. Y yo creo que es verdad que la atención que tienes es una atención plena, porque no hay un pie para que tú entres, sino que constantemente, ¿no? Es el entender y el hacerte entender sin texto. Para mí ha sido un trabajo que es brutal. Estoy súper agradecida. Sí, sí. Oye, muchas de las personas... Ya, Willy, pero gesto, Willy, estoy haciéndome gestos. ¿Sí? Parece que es sordomudo. Sí. Aquí el tío sí. Hablando del lenguaje del este así... ¿Tienes alguna amiga que se llame Amaya? Sí. ¿A quién se llama Amaya? Amaya Echevarría. ¿Alguna más? ¿Alguna más? Seguro que sí. ¿Cuál? No, pues hay que darme un poco de tiempo. Porque nuestro compañero y colaborador Iñaki García Uribe se ha ido precisamente para adentrarnos, él ya sabéis que pertenece al Departamento de Etnografía de la Sociedad Aranzadi, para ver el origen del nombre Amaya, que está en Burgos. A las muy buenas, Javi. A las muy buenas, televidentes de La Visita. Soy Iñaki García Uribe y quería contaros que hace poquito he estado en Peñamaya, que es una montaña que está en Burgos, está al lado de Villadiego, donde ató el burro tu abuelo. Y ya había estado con anterioridad y he vuelto para hacer una excursión montañera, pero para estar con gente que me hable de la importancia de la palabra femenina maya allí en el lugar. A mi entender, la voz amaya proviene de allí, sin ninguna duda, no a mi entender, sino a la de cualquier persona que haya estudiado un poco, y no tiene relación el nombre supuestamente vasco, que no lo es, amaya, con el que tantas tenéis puesto. Por norma, estadísticamente, la mayoría de las amayas os pusieron el nombre, vuestros padres, entre el año 1968 al 1985. Ahí estáis bautizadas el 90% de las amayas. Hay antes alguna y algunas después, porque todavía se sigue poniendo el nombre de amaya. ¿Y por qué esa confusión, creyendo que ese nombre amaya es el más vasco del mundo mundial? Aitor y Amaya, el comienzo y el final, Amayur, Amayerá, para mí es leyenda, no tiene una base en la toponimia en relación a un nombre de lugar. Sin embargo, el nombre de Amaya en Burgos, en Peñamaya, arriba de Amaya Villa, está ya documentado por los historiadores más reputados romanos, Tito Plinio, Ptolomeo. Hace 2200 años ya nos escriben la voz amaya en los escritos que hacen de los movimientos militares en aquel lugar donde ahora viven 30 personas. Había 40.000 soldados romanos preparados para invadir. Era una especie de campamento base general militar, ¿no? De ahí viene el nombre de Amaya. Es una excursión muy bonita, una excursión de 2 horas y media, subir y bajar al páramo. Es una planicie como un tepuy venezolano de 2 kilómetros de ancho, de largo, espectacular, muy bonita. Os recomiendo a las amayas que nos podéis estar escuchando, que nos podáis estar viendo en La Visita, el que hagáis una excursión por Villarcayo a Villadiego, de Villadiego a Peñamaya, dejando el coche en Amaya Villa, en un aparcamiento especial que hay para subir a la cumbre. La ruta está señalizada y balizada. Allí hubo un castillo, la Peña del Castillo, que también está documentada desde el final de los tiempos y es muy recomendable. Os dejo con Amaya, vestida de rojo con su capa, y os animo a que vayáis a conocer Amaya, un sitio precioso. Hasta pronto.
El amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta. Bueno, ya sabemos algo más. Amaya, ¿tú tienes alguna amiga que se llama Amaya? Sí. Amaya, me acuerdo de una que me presentaste. Amaya. No me acuerdo. Una compañera, bueno, una compañera de, oye, de trabajo de ETV. No hemos hablado. ETV tiene un nuevo director. Sí. Al que los dos conocemos y tenemos cierto, no sé si la palabra cariño. ¿Cómo ves ETV ahora? Bueno. Desde la distancia, tú como uno de los. Voy a darte un poco de bombo. David Barbero. Gracias a David Barbero tenemos Universidad de Periodismo en el País Vasco. Gracias a David Barbero tenemos Televisión Autonómica. Fue uno de los. ¿Erais seis o ocho? No me acuerdo. ¿De quién está hablando? De los fundadores, los creadores de la Euskal Telebista. Gracias a don David Barbero, no. Uno de los creadores del diario El Deia. Gracias a David Barbero tenemos una tertulia que. Me habías hecho una pregunta. Gracias, David. Muchas gracias. Me habías gracias. Hecho una pregunta que sobre Andoni, al cual le han hecho ahora director. Andoni Aldecoa, director. Yo creo que de la televisión en la que yo participé en su creación, porque trabajaba en la prensa escrita y entonces un día... ¿Fuiste a Hannover, dónde era? ¿O Hamburgo? Sí, estuvimos en Hamburgo y estuvimos allí tres meses montando todo, aprendiendo con los alemanes cómo había que hacerlo. Pero de eso fue exactamente en el año 82, es decir, ayer. El siglo pasado, hace muchísimo tiempo. Ahora, yo ya lo veo, yo lo veo de fuera, pero la televisión la veo como con una necesidad, incluso urgente, de reconstruirse. Incluso yo, que soy una persona mayor, incluso muy mayor, ya no espero a las 9 para ver el Teleberri y las noticias. Ni siquiera las series espero a verlas la semana siguiente a ver cómo va el capítulo. Es decir, ya hemos cambiado los que vemos la televisión, toda la sociedad hemos cambiado. La televisión no puede seguir con una programación férrea tal. Se tiene que rehacer, se tiene que reconstruir, se tiene que... Oye, ¿qué le dirías a María Goricelaya Burón? Para que se compre una tele, porque María ya sabes que no, tú sabes que no tiene tele, sé, tu compañera de dramática errante, sí. Y ha suelto aquí todo, no tiene tele, ¿qué le dirías? Pues no le diría nada, si ella quiere seguir sin tele, María, no te Bueno, de hecho, no parte de esa reconversión de la televisión es que esté online, ¿no? Es no tener tele porque también puedes tener un ordenador, un proyector, desde el que aquellos programas, series que te interesen lo puedes ver. Lo único que no tienes que chuparte todos esos programas. Y organizar el horario medio... para llegar o para no llegar. ¿Tú tienes tele? Yo tengo una tele, he estado mucho tiempo sin tele, pero mis aitas me regalaron una televisión. ¿Vives sola? ¿Vives en pareja? Vivo sola, uh-huh. Y es verdad que, por ejemplo, pues el Wyoming, ¿no? Llego a casa, y normalmente soy de ver cosas en plataformas. Sí, sí. Que estoy un poco, yo también creo que tenemos que llegar a que haya una única plataforma, porque si no, ve esta serie, ¿dónde está? No la tengo. Efectivamente. No, es todo el rato como un lío. Sí. Pero... Qué buena Patria. Sigo recomendando Patria a todo el mundo. Sí. Antidisturbios a todo el mundo. Sí. Pero... The Undoing. Eso no... Con Nicole Kidman y Hugh Grant. Fantástica. Gambito de Dama. ¿Qué? Gambito de Dama. No la he visto. Sí, Gambito de Dama. Sí, está muy bien. Bueno, estará en una plataforma que no tengo yo. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, David? De HBO. HBO, de Movistar. Sí. ¿Te acuerdas, David, cuando hace, y no te exagero, 15 años, te dije yo un día, caminando, que la tele había muerto, que iba a morir? Sí, sí. No, ha tardado más tiempo en morir. Sí, sí, sí. Pero... bueno, en redactarse. Sí. Mira, que yo, aprovechando esto... Acuérdate que está aquí Ane. Quiero hablar con Ane sobre Nora. Ah, mira. ¿Eh? Y Citroën y la Dian... ¿Era una Dian 6? No. Sí. ¿Era un Dian 6? Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué recuerdas de esos coches? ¿Qué tal? Es maravilloso. Buena aventura, ¿eh? Súper aventura. Sí. Ahora se estrena en primavera. Ha tardado en llegar. Es verdad que el Festival de Donosti fue como una especie de burbuja de aire, ¿no? Porque de repente ha habido un montón de proyectos que se rodaron y enseguida se estrenaron, y entonces esa sensación de decir, ay, no va a llegar nunca, ¿no? También dentro de esta idea de trabajo llama trabajo
y pues que estuviese tanto tiempo en la nevera. Cuenta un poco qué es Nora, porque Nora parece que nosotros que sabemos lo que es, pero ¿qué es Nora? Nora es la segunda película de Lara Izaguirre, que se rodó en verano del 2019. Uh-huh. Y se estrenó en el Cinemaldi en septiembre del 2020, y llega a cines en primavera. ¿Y cuenta la historia de...? Cuenta la historia de una chica de alrededor de los 30 que muere su abuelo, y a partir de ahí empieza un viaje que físicamente es muy pequeño, pero que para ella a nivel emocional es un viaje. ¿Y la vivencia con el abuelo, con Héctor Alteri también? Pues eso es de las cosas más maravillosas que yo creo que me van a pasar en mi vida actoral. O sea, fue una pasada, porque Lara en un momento dado, previo, preproducción, tal, no, pues necesitamos un abuelo, el abuelo, el abuelo, bla, bla, bla. Pues Héctor Alterio, es que es a mí es el que más me gusta, ¿no? Decía, yo pensaba y digo, bueno, Héctor Alterio, ¿sabes? Sueños, sueños. Sí, pues está muy bien, no hay que soñar, todos estamos de acuerdo. Y le mandó su película anterior, le mandó una carta escrita a mano y Héctor le llamó de vuelta diciendo que... Le llamó por teléfono, claro, Lara tampoco se lo esperaba. No, soy Héctor. ¿Qué? Héctor Alterio, ¿no? Y él es un actorazo, es un caballero, es maravilloso. Cantaba, bueno, es una locura. Perdona, David, tengo la impresión... y en esta especie de recorrido profesional que hacemos tú y yo, que tanto el otro día con María como hoy con Anne, a esta gente la fama le importa un pito, ¿no? Bueno, es que tienen viven su creación artística y sus planteamientos profesionales de una manera tan vital que, bueno, pues si viene la fama, si viene el conocimiento, si vienen las relaciones, si viene todo eso, pues mejor. Esa es mi interpretación. Es que lo otro... ¿Qué es la fama, Anne? Pues la fama es algo que a nivel, en nuestro día a día, no influye, ¿no? O no ha influido. Es para mí siempre ha sido el trabajo, y es lo que hablábamos antes, ¿no? Es un oficio, y un oficio es ir cada día a la oficina y es trabajar cada día y ir buscando fórmulas y aceptando proyectos y creando proyectos para otras personas. ¿Crees que estás donde te mereces? Sí, yo estoy muy tranquila. No sé dónde me merecería estar. No, no, no lo sé. Bueno, pero, completando, ¿estar donde deseas? Sí, desearía un poco más de estabilidad, ¿no? Porque de repente es verdad que el histórico dice que van a seguir saliendo proyectos, entonces es como un poco como el puente de Indiana Jones, que tienes que confiar que está ahí y sigues como avanzando porque sabes que va a estar ahí, ¿no? Que estamos haciendo un buen trabajo, que estamos siendo honestas con el trabajo que estamos haciendo, pero sí, a veces si te dijesen, no te preocupes, tú sigue haciendo esto, que nunca te va a faltar, ¿no? Entonces estaría más tranquila. Pero un, bueno. Un proyecto tuyo que realmente me gustó, y además tuve ocasión, cuando se presentó y todo, de hablar contigo, fue Atentamente Mía. ¿Eh? Sí, Atentamente Mía fue un proyecto muy bonito, porque el proyecto en sí, el proyecto Fachada... Vamos a situarlo también, para es que un, la gente... Es un proyecto. No sé, por ejemplo. La fachada de... Ah, lo de la Alhóndiga. Sí, pero eso fue... Tuviste suerte porque justo después lo cerraron. Aguantó. Yo creo que cambiaron las lonas, venía... No sé quién venía detrás, porque fuimos 7 ilustradoras. Entonces cada año se propone poner 3 lonas, ¿no? Las 3 lonas que se utilizan para la fachada principal de la Alhóndiga Bilbao. Está compuesta por unas ilustraciones y tú ocupaste en este pasado 2020... En el 2019. 19, sí, perdón. Finales del 19, principios del 20, eso es. Sí. Bueno, y ahí, tu mentalidad artística, tu capacidad creadora, tu vinculación con el teatro, te dicen, la loca de Arequipa, ¿no? O sea, era el personaje. Pero perdóname que... Y de repente tú dices, Penélope... Es decir, la sublimación, el enfoque artístico, buscar los elementos incluso clásicos potentes de cualquier elemento cotidiano.
A mí aquello me pareció, ¿no? Claro, pero bueno, eso también viene de... Son muchos proyectos que se van uniendo. Yo me acuerdo, hice el posgrado de Teatro y Artes Escénicas. María Goirizelaya me acompañó a la Plaza de Riquíbar, cuando entonces era la Plaza de Riquíbar, a rodar. Hice una especie de performance y bueno, ahí estábamos, que en esa época había muchos alcohólicos, yonkis, tal, y tuvimos una experiencia... ¿Ese día que le hiciste, pasé yo por allí? ¿Sí? No, no. Nos dices, no te lo diciendo. ¿Dices de verdad? Lo digo, ¿verdad? ¿Pasaba por ahí? Me muero. Bueno, pues de ahí, porque yo ya conocía la historia, porque ya me la había contado mi mamá y era una historia que siempre me habían contado. Vamos a ver, somos la tele, o sea, María, si nos estás viendo, estamos en la calle Uribitarte número 24, en la rue, ya sabes dónde estamos. Si nos estás viendo, María, vente para aquí si puedes. Te daremos, luego pondré alguna cosa para que te dé tiempo. Perdona, sigue. Después de eso, yo en Bellas Artes también había hecho un trabajo sobre Penélope, en escultura, metida en el agua, con una tejiendo. De ahí, luego más adelante, también en Cabía se trabajó en un momento dado las Penélopes. Luego llega, ¿no? Más adelante, la posibilidad de hacer un dibujo, unas ilustraciones para Azcuna Centro, para el proyecto Fachada. Y entonces era evidente, el lugar era él, o sea, el lugar era la Plaza de Riquíbar. Esa historia ya la conocía, ya había intentado como tocarla con los dedos, ¿no? En un ejercicio del máster. Por otra parte, esa idea del amor romántico, ¿no? Va tirando, y también era un poco el bueno, revisitar desde hoy en día si esa mujer es tan simple el relato como el que nos hemos contado, se volvió loca de amor. O si era más curva, como se dice en italiano, ¿no? Más inteligente y realmente tejía durante el día, destejía durante la noche. Si fue una opción de decir, si no es con este hombre, no será con ninguno, no me hace falta, ¿no? El poder abrir un poco esa concepción. Entonces, pero ves, el mundo artístico que funciona en una persona con grandes capacidades, con grandes movimientos, que está implicada en distintos proyectos, ¿no? Porque somos enredaderas, ¿no? Claro. Al final, yo creo. Lo difícil es sumar siempre como más referentes y realmente sentirlos propios y poder volcarlos, ¿no? Porque todos al final tenemos como unos referentes fijos y en esa enredadera pues vamos encontrando, ¿no? Bueno, y todo va enriqueciendo, sí, ¿no? Indudablemente. Sí. Así es. Siempre me da la impresión que tanto el otro día con María como con muchos de los invitados que tenemos, que se quedan siempre muchas cosas, ¿no? Estoy viendo que el tiempo corre raudo y veloz, más que un mensajero. Y se nos quedan muchas cosas de la vida. Aun siendo consciente que María no tiene televisión, acabo de recibir un mensaje que María está en camino. Está en camino. Está en camino. Sí. Entonces, permitidme que os cuente un cuento. Que os cuente un cuento para que hagamos paso y venga María. Bueno, le damos tiempo. Un cuento, además, que tiene mucho que ver con... Un día una de mis hijas me preguntó cuánto el valor de las cosas, ¿no? Puede efectivamente que un móvil valga mucho dinero. Y tú que te dedicas al mundo de la ilustración, y en la época que todos tenemos los dibujos de nuestros hijos, pues para mí puede más que valga más el dibujo, tenga más valor el dibujo de mi hija que lo que podía llegar a costar un móvil ahora que están tan en boga. Dejarme que os cuente el cuento El valor de las cosas. El abuelo de un amigo llegó procedente del pueblo a Bilbao, pues para tramitar una serie de papeles, y se dirigió a una cafetería que había en el centro con la intención de comer algo, ¿no? Quería comer algo. Se sentó en una mesa que estaba vacía y esperó a que alguien llegara a tomarle la comanda, ¿no? Por supuesto que nadie llegó. Finalmente, un chico que llevaba una bandeja llena de bastantes cosas, de vasos, de platos, se sentó frente a él y le explicó un poco cómo funcionaban en ese lugar las cosas, ¿no? Y le dijo, mira, tiene que comenzar por aquel lado y tiene que continuar cogiendo aquello que desea en esa especie de fila, y cuando llega al otro extremo, donde está la caja, ahí es donde debe pagar. Pero insisto, puede coger lo que quiera y al final paga, ¿no? Y el abuelo, mirándole al camarero, le dijo, pues eso, pronto he aprendido cómo funcionan aquí las cosas. La vida es como esta cafetería. Puedes tomar lo que desees siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio. Incluso puedes obtener el éxito, pero jamás
lo vas a obtener si esperas a que alguien te lo traiga. Tienes que levantarte e ir a por él. No pierdas fe con los sueños del atrás. Hay que luchar para hacerlos vivir. Bueno, pues no tiene tele, pero damos la bienvenida a María Goricelaya. María, vente por aquí. Manteniendo la distancia. Oye, de seguridad. Muchas gracias. Oye, por haber venido. Por haber venido de nuevo. Sé que has estado viendo el programa. Hemos conseguido que tengas tele o que veas por lo menos el programa de Anne. Oye, tenemos a las dos errantes. Tenemos a Dramática Errante conjuntas aquí. ¿Qué cosas de todas las que has estado viendo el programa se han quedado en el tintero sobre Anne? Tantas. Muchas. Pero de todas, soy consciente de que incluso cuando estuviste con nosotros en el programa se han quedado muchas. Precisamente como soy consciente y creo que tú la conoces más que nosotros, ¿qué no ha dicho que tenía que haber dicho? Miedo me da, porque somos un poco infinitas, ¿no? Sí, o sea, en relación a su carrera profesional. Sí, un poco hacerse una imagen de quién es Anne Picaza. Hombre, Anne, ha habido cosas que no has contado que son muy importantes, que es como, por ejemplo, tu obsesión por estrellar coches, tu fanatismo por la siesta, hay como detalles, ¿no? Las cosas mundanas, yo creo que ayudarían a componer el autorretrato, sí. Soy un poco, a veces hago un poco bola de nieve y me van pasando como cosas así, una detrás de otra. Pero siempre he tenido a María para ayudarme a salir de un pequeño golpe de coche, de cositas. Una cuadrilla, una palabra que se llama picazada. Cuando cometemos alguna así, digamos, hemos cometido una picazada. Sí, con todo el amor y la ternura, porque ella es como un ser de luz que... Pero tengo la capacidad de meter la pata. De meter la pata bonito, de hacer cosas, ¿no? Que son como entrañables, que son dulces y no sé. Para mí es, hay una parte de Anne que tiene que ver también con su carácter, con su afabilidad, con su eterna sonrisa, con su forma de mirar la vida y de mirar el mundo, que siempre es súper generosa. Yo también creo que se ve muy reflejada en todo todo el trabajo que ella hace. ¿Qué me vas a hacer llorar, María? Oye, ¿por qué llevas este colgante de la caracola? Llevo este colgante de la caracola porque hice un viaje con mi familia y me lo regaló mi mamá. ¿Por qué llevas ese colgante así? Pues porque fui a dar un paseo con mi marido y con mi hija y mi marido dijo, cómpratelo, es muy bonito y es muy tú. Muy tú. Es muy tú. Oye, para finalizar ya poco a poco el programa, a mí muchas de las cosas que hace Anne me parecen tremendamente como muy, 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 muy de soñar, ¿no? Anne, María, decime un sueño, ¿con qué soñaría? O sea, decir, ¿qué os gustaría que dentro de lo que estáis ideando que salga? María, Ana, de los sueños que tenéis, ¿cuál creéis que debería cumplirse antes? Yo cogería como, ya que estamos las dos, ¿no? El sueño conjunto de realmente, yo creo, de encontrar con la Dramática Errante de encontrar el camino, ¿no? De errar 100.000 veces, cogidas de la mano, que es maravilloso. Yo creo que estamos como en ese momento en el que dices... Como si estuviera a punto de llegar. Está llegando a lo que sí. A veces, ¿no? Es esa sensación. Y llegará. Bueno, para mí, ¿no? Si soñase algo, sería que cogidas de la mano podamos como encontrar ese punto en el que explotemos a nivel individual y a nivel conjunto, ¿no? ¿Algo más concreto, María? Aterrízalo, María Goricelaya, porque es un proyecto artístico. Bueno, personal, quiero decir que no... A nivel de sueños personales yo tengo uno, y es que esta señora y yo nos tomemos muchos cafés y muchos bollos... En el Nueva York cuando seamos mayores. Pero en el Nueva York. Sí. Sí. Eso es un local maravilloso. Qué bonito. Es un local más caro, sí. Entrañable. Y los frescos que tiene al fondo tan interesantes, sí, sí. Por cierto, las pinturas. Esos son los sueños. Artísticamente a donde nos lleve la vida, pero sobre todo que la vida nos lleve a ser dos señoras mayores. Al Nueva York, que os lleve al Nueva York.
Pero por decir, los vuelos de Nueva York son especiales. Bueno, han cambiado de dueño, ya han cambiado de dueño. No, pero es como, concepto. Como concepto de que nos hagamos mayores juntas. Bien. Y el Nueva York nos parecía que es como tiene la parte cosmopolita y la parte de Bilbao. Pero, ¿dónde coincidiste por primera vez? ¿Antes de Cabida? En la escuela de teatro. Sí. Ana y yo estudiamos juntas en la escuela de teatro, yo me fui a Londres y a Italia, y luego volvimos y empezamos a vivir juntas. De hecho, antes me has preguntado con qué había soñado, y hoy he soñado con Marina Simanskaya y con Olga. Marina, ahí la... Es que me acabo de acordar, según lo has dicho, porque eran... Te he dicho, sueño mucho, sueño raro. La gran actriz rusa, sí, muy conocida en Rusia, por cierto. ¿Eh? Sí. Aquí ocurrió, en este ocurrió una anécdota que había una serie, estaba con nosotros comiendo, había un agente de Rusia y le pidió autógrafo porque es tremendamente conocida en Rusia, en Ucrania, en, sí. Muy, muy conocida. A promesas también para saludar a Marina y a Algis y a toda la gente de Arima. ¿Arima es? Anima. Que nos vamos, David. Muy bueno. Bien. Sigamos soñando. Y si no bien se lo cumple, hemos pasado, ¿no? No muy pasa bien. Nada. Sí, sí. Gracias María, gracias Anne, gracias David, gracias don Guillermo y sobre todo gracias a ustedes vosotros por compartir con nosotros este ratito tan entrañable. Hasta la semana que viene, aquí, en La Visita. Ahora.